Totalmente presente, presente junto al pueblo de San Rafael y especialmente a tres niños, tres chicos que están movilizando y la verdad me gustaría que todo el pueblo de San Rafael mañana nos acompañe a las 8 de la mañana. Ellos están pidiendo que los acompañemos, quieren sentir la presencia y quieren sentir que en este San Rafael puede haber justicia. Sí, la verdad es que más allá, no solo pedir justicia por Roxana Toledo, creo que tiene que ver con acompañar a estos adolescentes que piden justicia por su madre. Digo, creo que la comunidad de San Rafael, estos chicos se merecen que la comunidad de San Rafael los acompañe. Digo, estas luchas no son fáciles para ninguno, pero sobre todo cuando hay cuatro adolescentes que buscan justicia por su mamá, la lucha es más intensa y requiere que hayamos adultos alrededor, acompañándolos, pensando las formas más creativas de poder evidenciar, de poner palabra, de poder aprender cómo en este país empezamos a pedir nuestros derechos, y este es el derecho a la justicia.